Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de adoración de este primer día de la semana. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo de West Hill en Corsicana. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder adorar su nombre y asimismo también participar de los elementos del primer día de la semana. Vamos a iniciar con el canto número 11, hermanos. Dice, se titula Hay un lugar donde quiero estar. Vamos a iniciar con este canto y después de este canto vamos a ir a Dios en oración. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni temor tendré estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi corazón, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Amén. Hermanos, vamos a ir a Dios en oración y después de este canto vamos a participar de lo que es la cena del Señor. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias le damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos a su presencia, Señor, y también a llegar a los hogares de nuestros hermanos que están conectados en este momento, Padre. Gracias le damos por esta oportunidad que tenemos. Le pedimos en esta mañana, Señor, que usted bendiga lo que vamos a hacer, que bendiga a nuestro hermano también que nos trae la palabra en esta mañana. Le pedimos, Padre Todopoderoso, que nos ayude y usted sea con nosotros siempre, Padre. Gracias le damos y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor, hermanos. Vamos a entonar el himno número 82. Vamos a cantar la primera estrofa y luego el coro. Y en cada estrofa vamos a ir participando de los elementos de la cena del Señor. Vamos a entonar el número 82 y luego vamos a darle tiempo a nuestro hermano que nos va a dirigir la cena del Señor. Cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. No hay duda alguna que nosotros como Iglesia de Cristo nos encontramos muy felices porque un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y más que eso, porque también podemos identificar y reconocer que si no hubiera sido por ese gran sacrificio, usted y yo no tuviéramos esta enorme bendición. De manera que, por favor, si usted tiene la posibilidad de abrir sus escrituras, y si no, pues puede escuchar lo que el profeta Isaías nos deja en el capítulo 53,
diciéndonos esto respecto a nuestro Señor Jesucristo. De la siguiente manera, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Qué interesante, porque nos habla acerca del sacrificio. Y en estos momentos, usted y yo tenemos la bendición de participar de este pan sin levadura, con el cual conmemoramos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De manera que le invitamos a que pueda tomar una oración a usted que ha tenido esta bendición de salir de las aguas del bautismo. Y asimismo, póngale por favor pausa al video para que juntos podamos participar de este pan sin levadura. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Continuando con este elemento y estos mandamientos, le invito a usted que pueda participar de lo que es también este jugo de uvas, con el cual conmemoramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco no perdiendo de vista lo que el profeta Isaías nos dice de la siguiente manera, en el capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De manera que esta sangre que fue derramada en aquella cruz nos da la posibilidad a usted y a mí, a través de ese lavamiento por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos la dicha de poder participar de este jugo con el cual se conmemora esa sangre. Le invitamos por favor que haga la misma oración y que de esta manera junto con nosotros pueda participar de este jugo de uvas. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Otro de los grandes mandamientos como Iglesia de Cristo a cumplir es la ofrenda hacia nuestro Señor. Nosotros tenemos las palabras que el apóstol Pablo allá a los hermanos en Corintios le dice en el capítulo 16 en su primera epístola. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y note lo que sigue diciendo el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que entonces, cuando yo llegue, no se recoja ofrendas. Usted y yo tenemos un mandamiento a cumplir, y esto es la ofrenda. Le invitamos a que, ahora que no tenemos la posibilidad de vernos físicamente, pueda de esta manera también a través de la página de la Iglesia de Cristo acá en Westfield, Corsicana, poder hacer también esa ofrenda en línea o enviarlas a las instalaciones por medio de correo. Dios y nosotros tenemos esta enorme bendición, Dios en recibir y nosotros en cumplir. De manera que el Señor bendiga a cada uno de ustedes por cumplir este enorme mandamiento también. Después de haber participado de los elementos, lo que es la cena del Señor, como está estipulado para nosotros los cristianos el primer día de la semana, vamos a seguir cantando, vamos a seguir con el himno número 212.
Número 212, ya todo dejé. Vamos a cantar este himno. Cantemos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Amén. Vamos a entonar un canto más antes de escuchar el mensaje en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios en el número 167. Himno número 167, vamos a entonar los que aman al Señor. Y después de este canto vamos a darle el tiempo a nuestro hermano William, que nos trae la palabra en esta mañana. Cantemos, hermanos. Los que aman al Señor, eleven su canción. En dulces notas de lor, en dulces notas de lor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelan conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendré, desde hoy ofrece que tendréis del trono en derredor, del trono en derredor. A Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios
a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano William, que nos va a traer el mensaje en esta mañana. Qué importante es tener un momento muy alegre con nuestra familia en Cristo. Y el canto nos dice algo muy interesante: a Sion caminamos, hacia ese lugar maravilloso, hacia esa eternidad, hacia aquel espacio en donde usted y yo vamos a gozar de algo muy importante, y esto es el poder tener a Dios, la presencia de Dios y la presencia de Cristo por toda la eternidad. Pero quiero traer a mente lo que el escritor nos deja registrado en Hebreos, capítulo 12, verso 22, en donde dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de todos los hechos perfectos, de todos los justos hechos perfectos. Cuando vemos estas palabras, vemos realmente que el ser humano puede acercarse a un espacio mucho mejor, que puede acercarse a tener un momento totalmente satisfactorio, y esto es a través de la pureza con Dios. Pero después de esta vida, vamos a ir a otro lugar, tanto en un momento que hayamos obedecido como en el momento que hemos desobedecido, al final vamos a traer un resultado por toda esa eternidad. Y la pregunta es para usted y para mí, querido cristiano, cristiana: ¿estamos venciendo los obstáculos suficientemente como para entrar al cielo? ¿Sabemos que hemos pasado las aguas del bautismo? ¿Sabemos que estamos reuniéndonos, bueno, a través ahora de este recurso? ¿Sabemos que a lo mejor estamos orando, cantando? Pero ¿qué sucede cuando vienen los obstáculos? ¿Qué sucede cuando vienen aquellos momentos difíciles? ¿Estamos siendo lo suficientemente fuertes como para vencer los obstáculos y así entrar al reino, al cielo eterno? A través de estas palabras, a través de estas interrogantes, el pensamiento es que nosotros necesitamos vencer los obstáculos para entrar a ese reino, a ese cielo eterno. Y me gustaría que usted considerara las palabras que Cristo en su oportunidad dijo, y que son muy sonadas, pero que tienen un gran efecto en nuestras vidas, diciendo de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay nadie mejor, no hay nadie más poderoso, no hay nadie con la suficiente capacidad, habilidad y el poder pleno que nos pueda dar la victoria, que no es solamente nuestro Señor Jesucristo. Los retos, los obstáculos, los momentos difíciles que puedan venir en nuestras vidas solamente pueden ser vencidas a través de nuestra comunión y presencia con nuestro Señor Jesucristo. En Juan 16, 33. Cuando vemos los obstáculos, usted y yo debemos considerar que siempre van a existir, pero que a través de ello, usted como yo, podemos sacar lo mejor de nosotros o lo peor. ¿Qué sucede ahora en día? Se olvida algo muy importante, y es que Jehová está delante de nosotros. Deuteronomio 31:8. Dios está delante y está avanzando cada vez más a favor de todo aquel que está con Él. A través de este tiempo, ¿qué ha sucedido?
a través del momento que estamos pasando de esta enfermedad. ¿Cuánto ha mantenido esa comunión con este ser poderoso? ¿Cuánto ha mantenido esa cercanía, ese vínculo con aquel Dios que le dio la bendición de poder tener una seguridad por la eternidad? Bueno, para vencer los obstáculos y así entrar al reino o al cielo, hay tres cosas que quiero compartir. Y número uno es, necesitamos eliminar todo aquello que nos aqueja. Por favor, acompáñenme en Números, en el Antiguo Testamento, y vamos a tener una lectura acá que nos dará lo que es la reflexión de, en esta primera sección. En Números, capítulo 14, verso del 1 al 3, el escritor nos dice lo siguiente, acerca de aquellos grandes eventos que el pueblo de Israel experimentó, en donde su pensamiento llegó a variar. En un momento mantenían fidelidad, en un momento mantenían queja, en un momento volvían a restaurarse, pero después también recibían castigo. Pero en Números capítulo 14, verso del 1 al 3, vamos a ver qué sucede en esta sección. Y nos dice de la siguiente manera. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿O no sería mejor volvernos a Egipto? Qué interesante, porque cuando vemos esta sección, vemos a un pueblo que había olvidado muchas cosas. Había olvidado promesas, había olvidado la presencia, las manifestaciones de Dios, había olvidado todo lo anterior y se habían solamente ubicado a una sola sección. Y era la prueba que estaban teniendo en ese momento. ¿Qué nos enseña esto? Si usted y yo queremos vencer los obstáculos y estar eternamente con nuestro Dios, necesitamos eliminar las quejas. Y esta sección nos enseña tres cosas importantes. Nos enseña, número uno, la importancia de saber con quién yo me estoy relacionando, con quién me encuentro. Nosotros, cuando vemos capítulos anteriores, observamos en el capítulo 13 que son enviados espías para poder verificar, para poder identificar aquella tierra a la cual iban a pasar y poseerla, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra a la cual se le había prometido, aquella tierra que Dios se las iba a entregar. Pero los espías que fueron, regresaron en su mayoría con un reporte que era desalentador para muchos. Y ese reporte era que habían gigantes o habían personas con mayor capacidad, que habían un pueblo que tenía fortalezas, era inmenso, era fuerte. Pero no creían que podían ellos obtener lo que Dios había prometido para sus vidas. Pero sucede que al momento de escuchar esto, ellos gritan y tienen esas voces y tienen ese lamento y dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste venir a este lugar? Muchas veces se olvida que Dios ya ha prometido las cosas. Y número dos, muchas veces las personas se involucran más con aquellos que tienen un pensamiento negativo y no uno positivo. Entonces, para eliminar las quejas, debemos identificar la importancia de tener personas correctas a mi alrededor. Por eso el proverbista dijo en el capítulo 13, verso 20, que el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahora podemos ver quizás que estamos pasando momentos difíciles. Algunos están perdiendo sus trabajos debido a esta pandemia. Otros están sufriendo la misma enfermedad. Algunos otros están comenzando a escasear lo que eran sus provisiones, sus alimentos, y no tienen ingresos para poder salir adelante. Algunos otros posiblemente más adelante van a desistir en continuar estudiando porque no tienen cómo poder ellos seguir pagando.
diferentes etapas, diferentes obstáculos. Pero aquí es cuando debemos tener esa firmeza y no quejarnos. Dios, ¿por qué sucedió esto? Dios, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Si no hubiera pasado esto, mi familia estuviera conmigo. Si no hubiera estado pasando esto, posiblemente estuviera con mis amigos allá en las universidades. Si no estuviera sucediendo esto, posiblemente yo estuviera feliz allá en el parque. Entonces, no tenemos por qué quejarnos. Hay un propósito atrás de cada cosa. Número dos, la importancia es también de tener cuidado, ¿verdad? ¿Contra quién yo me estoy quejando? El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 10, verso 10, dice lo siguiente acerca de la misma historia o de los momentos del Antiguo Testamento. Lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice en 1 Corintios 10, 10. Pero esto lo dice precisamente porque si usted se regresa a Números, ahorita está en el capítulo 14, puede regresarse unos capítulos anteriores, y el capítulo 11, verso 1 nos dice de la siguiente manera: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Esto sucedió debido a que se habían quejado en contra de Dios. Cuando el ser humano se queja en contra de Dios, entonces es porque está poniendo las capacidades físicas antes que las capacidades divinas. Cuando el cristiano se queja con Dios, entonces es porque está poniendo antes su prioridad, sus deseos, todos sus pensamientos antes que los que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, debemos considerar que hay que eliminar las quejas, y para ello debemos ver la importancia de tener cuidado, de que usted y yo no nos olvidemos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. El apóstol Pablo dijo en Efesios, allá en el Nuevo Testamento, algo muy importante, y dijo de la siguiente manera acerca de las condiciones de las personas en el capítulo 2 de Efesios, versos 5 y versos 6. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, 5 y 6. Entonces, si usted comienza a evaluar, a hacer una lista, si usted comienza a identificar qué ha hecho Dios por usted, déjeme decirle, se va a dar cuenta que Dios ha hecho más cosas que las cosas malas que le están sucediendo. Con el simple hecho de que usted pueda despertarse, abrir los ojos, respirar, ver a su familia, salir o por lo menos ahorita estar en su hogar mientras esto pasa, se va a dar cuenta que Dios ha hecho más cosas por usted que las cosas malas que han pasado a lo mejor en su vida. De manera que eliminar las quejas es parte importante para vencer los obstáculos y entrar al cielo. Dos, necesitamos fortalecernos en Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 11: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante identificar que si yo quiero entrar al cielo, a la eternidad, los retos que voy a tener necesitan de gente, necesitan de personas fuertes, cristianos, cristianas fuertes. Entonces, hay algunas implicancias en estos versos, en Efesios 6, verso 10 y verso 11. Número uno, esto implica que podemos convertirnos y ser capaces para obtener un objetivo muy claro. El apóstol mismo, Pablo, dice en 2 de Corintios algo muy importante. Usted puede escuchar y después puede leerlo con manera más detallada, pero dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 5: no que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no que usted y yo seamos capaces por nuestra propia cuenta. Nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra fuerza, toda la capacidad para realizar algo vienen de Dios. Cuando pone usted a Dios en primer lugar, los retos, los obstáculos que se le presenten enfrente no van a ser nada, porque Dios estará dándole todo lo que usted necesita. Por eso en el capítulo 6 le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque esto implica que esas capacidades solamente van a venir de Cristo, de Dios. Que esas capacidades implica también que vendrán con muchas más armas. Y todo el capítulo 6 del verso 10 hacia el verso 17 va a encontrar toda la armadura del cristiano. De manera que si usted y yo vamos a obtener un arma, va a ser con el propósito de salir y pelear. Nunca se le va a dar a alguien un arma simplemente para que nunca la use en su vida o para que esté de adorno. El arma que Dios nos ha dado es a través de todas estas cosas espirituales, con el propósito de alcanzar las batallas y dentro de las batallas ganarlas. Cuando vemos nosotros estas cosas, observamos que las tentaciones pueden venir en nuestra vida. Observamos que las enfermedades pueden crear cierta duda en las personas, sobre todo en el cristiano, que ha mantenido su fidelidad y puede decir, ¿por qué Dios me sucedió esto a mí? ¿Por qué a mí? Cuando vemos esto, vemos que las armas están para hacernos más fuertes. Salir, pelear y ganar. Y esto implica que tengo que tener una mente muy espiritual, muy, muy abierta a que un día voy a enfrentarme a esto. Alguna situación. Implica que un verdadero soldado mostrará valentía y fidelidad. Déjeme decirle estas palabras que el apóstol Pablo deja escrito también. Y que en algún momento en mi vida personal también lo tuve que experimentar. Me lo tuvieron que exhortar, me lo tuvieron que decir de una manera fuerte hasta ese momento. Pero que es para todo cristiano que ha dejado su armadura. Es como que alguien tenga un saco, es como que alguien tenga un traje y se lo pone para momentos, en este caso como este, el poder servirles. Pero hay un momento que se va a quitar y se va a dejar a un lugar, hay un momento que ya no lo va a tener puesto. Pero el soldado de Cristo tiene las armaduras todo el tiempo, no es para dejarlas a un lado, no es para decir mucho pesa esta armadura, al contrario, es para hacerse más fuerte. Pero también para demostrar que el soldado de Cristo tiene la valentía suficiente para poder llevarlo. Por eso Pablo dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16:13. De manera que para vencer los obstáculos, número uno era eliminar las quejas. Número dos, fortalecernos en Cristo. Y número tres, establecer pureza con Cristo, precisamente porque el ser humano debe identificar lo siguiente: el pecado no tiene comunión con Dios, la impureza no va a tener comunión con la pureza. Entonces, Juan nos dice algo y es muy elemental conocerlo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Isaías, este profeta que también establece grandes palabras que fueron dadas para aquel pueblo, dice de la siguiente manera, pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿no? Te han hecho una división, han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, debemos establecer pureza en nuestra vida. Que las cosas que están manchando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, sea quitado con el propósito de tener esa pureza y entrar eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos pecado, será imposible entrar al cielo. Cuando vemos esto, observamos que alguien solucionó el problema del pecado. Fíjense que hay un tema general en la Biblia. Y el tema es básicamente, ¿qué hizo Dios?
y qué quiere el hombre que haga. Entonces, esto lo podemos resumir en qué punto. Que Dios envía a Cristo para la humanidad, pero espera que la humanidad responda a ese sacrificio que Cristo realizó. Por eso, dice Juan en el capítulo 1, verso 29, el Cordero que quita el pecado del mundo. De manera que la Escritura, toda la Biblia, todos estos 66 libros nos enseñan que ahí sí hay un problema, y el problema es el pecado. Pero también nos enseña que tiene una solución a ese problema. Y la solución es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere vencer los obstáculos, querido amigo, querida amiga, y no ha encontrado la forma de cómo acercarse a Dios, déjeme comentarle que la Escritura enseña que en Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que a través del libro de los Hechos va a encontrar que el apóstol Pedro explicó en una de sus enormes y poderosas predicaciones que es necesario arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. De manera que más adelante en Hechos capítulo 3 nos dice que tenemos que convertirnos y arrepentirnos de nuestros malos caminos y recibiremos del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quisiera usted tener ese tiempo de refrigerio? ¿Quisiera usted poseer esa tranquilidad y esa felicidad en su alma? Bueno, eso es importante, porque una vez vencido el pecado, venceremos todo lo que viene para estar eternamente con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que a manera de conclusión, simplemente recuerde usted, querido hermano o hermana, ¿quiere vencer los obstáculos y entrar al cielo? Número uno, elimine las quejas. Número dos, fortalezcase en Cristo. Y número tres, establezca pureza en su vida. De manera que a través de esto, nuestro hermano va a concluir a través de una invitación. Si usted, querido amigo, querida amiga, desea conocer más del Evangelio de Cristo, puede escribirnos o puede también acercarse a la Iglesia de Cristo, y tenemos toda la intención de poderle a través de las Escrituras proveerle ese camino, y así usted podrá encontrar la victoria, no en el hombre, sino en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y bendiga cada una de sus vidas. Gracias a nuestro hermano por la palabra que nos ha traído en esta mañana. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta cita está en Hebreos capítulo 4 y verso 12. Vamos a tener un canto de invitación, hermanos. Vamos a entonar el himno número 120, y con este himno vamos a concluir. Después de ese himno vamos a tener una oración final también. Cantemos himno número 120, hermano. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, mi vida rescató. En la cruz salud por mí Él consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador,
A los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador. Intercede a tu favor. Ven pronto, por favor. Ven, pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven, pecador. Hermanos, así es como hemos concluido nuestro servicio de esta mañana. Damos gracias por estar en sintonía a través de este medio. Y vamos a ir a Dios por medio de esta oración. Vamos a quedar despedidos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias le damos en esta mañana por la oportunidad que tuvimos una vez más de poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, Señor, a través de este medio. Le damos gracias por el hermano que nos trajo la palabra en esta mañana, Padre. Le pedimos que sea de edificación para todas las almas, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Padre. Le pedimos, Señor, en esta mañana, por medio de esta súplica, Señor, que usted se apiade de toda la humanidad, Padre, de las personas que están sufriendo, Padre, por los que están debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Le pedimos que usted sea con ellos, Padre, sea con el personal que los está atendiendo también, Padre. Le rogamos, Padre, que usted escuche nuestra súplica, nuestro clamor, Padre. No esconda de nosotros su rostro, Señor. Le rogamos, Señor, que tenga misericordia. En esta mañana, Padre, le pedimos por los hermanos que están viendo este mensaje, le pedimos que usted los bendiga en casa, que los proteja también, Padre. No se olvide de todas las personas que están a nuestro alrededor también, Padre. Le pedimos que usted los bendiga siempre, Señor. Gracias le damos por esta oportunidad que tuvimos el día de hoy, y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.